Reconozco a esa gente. Algunos han trabajado para mí. Chris Fee, ¿hablamos? Elise, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te parece que hago? Rescatarte. ¿De qué? ¿Del trabajo? ¿La libertad? Chris Fee, estas cadenas no gritan libertad, precisamente. Inconvenientes temporales. En el último viaje desaparecieron demasiado sin cumplir su parte. Nos soltarán cuando lleguemos a trabajar. ¿Esa condición no te preocupa? Elise, todo en esta vida me preocupa. Pero sobreviviré un poco más, hasta llegar a la libertad. No me gusta nada. Chris Fee, te prometo que llegaremos al fondo de esto. Pero... investiguemos el fuerte mientras estamos a tiempo. Con los soldados en la ciudad, no quedarán muchos. Elise. Me gusta cómo piensas. Bien, yo me adelantaré. Búscame en el puente. Y Chris Fee, no te metas en líos. Ya lo haremos nosotras. Vale. Gracias. Vale, ahora sí, por fin puedo ir a esto de una vez. Tiki, tiki tu, tiki da, tiki donki. Ay, joder. Mira, qué raro que la sincronización sea desde el medio de la rama en vez de la esquinita.
Coco. ¡Hala! ¡Hijo de puta! Que sigo sin saber para qué coño sirven los huevos de Cayman. No sé si es un coleccionable realmente o... ¿o no? Vale. Vale, para aquí. Si hubiese querido matarla, lo hubiese matado.
¿Cómo mierda llego aquí arriba? Hola, buenas. Por aquí. Hala, perfecto. Es nuestra oportunidad. El soldado de mayor rango es un teniente. No está muy protegido, pero el fuerte es tan grande que será difícil encontrarlo. Creo que podremos apañarnos. Uy. Pero algo me confunde. ¿Para qué necesitan los españoles a la gente de Sandange? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ahora? No es la primera vez que detecto actividades irregulares de los españoles. Cuando asumieron el poder, descubrí una trama para controlar al gobernador y enviar esclavos a un proyecto clandestino. ¿Y? Creí asegurarme de que no volvería a pasar. Ahora sí que nos aseguraremos. Vale. ¡Detenedla! A Momir. Pone persigue, no mata. Supongo que ya es un poco tarde para interrogarlo. Hay maneras más rápidas de averiguar la verdad. ¿Significa que no subiremos al barco de trabajo? ¿Barco? ¿A dónde os lleva ese barco? Lejos de esta colonia para siempre, es lo único que sé. Vale, todos fuera. ¡Venid conmigo! No saldré jamás de este maldito agujero infecto, ¿verdad? Abelín, será mejor que desaparezcas antes de que inspires demasiada gratitud. Escoltaré a esta gente de vuelta a Sandange. Con la certeza de que el gobernador Ulua es el responsable de las desapariciones en Nueva Orleans, Abilene pone en marcha su plan para lograr que salga de la Valise, lugar que rara vez abandona.
Ok. Si tu bolsa es generosa. Bonjour. Mademoiselle Aveline, quizás ha observado que los precios del mercado han subido. ¿Un truco del enemigo, supongo? Sin duda. Un extorsionador llamado Ratel. Intimida a los mercaderes y les roba sus beneficios. Para compensarlo, piden más por sus productos y entregan menos mercancía. Es hora de un ajuste económico. Sí. Está cerca de los muelles. Vaya a ajustarlo. Todos saldremos ganando. No mates a tu blanco tú misma. Se me ocurre una forma. Pero claro, para eso... ¿En la armería? ¿Venden munición de esta? ¡Ay, qué caro! ¡Ay, qué caro! Perfecto. ¿Y cuáles serán sus tiendas, si se puede saber? Porque... Ah, vale. Eran estas dos de aquí arriba.